Miles de madres de los comités del vaso de leche de los 42 distritos de Lima y Callao fueron llegando desde muy temprano al campo de Martí. Muchas acompañadas por sus hijos pedían a viva voz que no se recorte el presupuesto de este programa. No, pues queremos que no nos recorte, que nos aumente más bien. Somos del vaso de leche de Ventanilla, queremos más leche. Sí, también se madre beneficiaria, también igual nos quieren recortar la leche. Y ahorita es leche para mi niña. Hasta los ancianos no le quieren dar la leche y eso no es justo, pues. Todos también necesitamos como que somos sin leche para las niñas. Con pancartas, carteles y provistas de un megáfono, la movilización se inició a las 11 de la mañana. La avenida Arequipa fue la ruta elegida. Desde lo alto se podía ver la magnitud de la marcha. Eran miles de madres caminando. La policía intentó inútilmente en varias oportunidades impedirles el paso. La primera fricción se produjo cerca del olivar de San Isidro. El segundo intento de bloquearles el camino fue en la intersección de las avenidas Prolongación Arenales y Santa Cruz en Miraflores. Esta protesta originó una gran congestión vehicular a lo largo de la avenida Arequipa y los distritos que cruza, como Lima, Jesús María, Lince, San Isidro y Miraflores. Otro sector fue el cruce de la avenida Javier Prado y Arequipa. Son más de 1.800.000 beneficiados en Lima y Callao y más de 4 millones a nivel nacional. Las madres han recibido una información del Ministerio de Economía que les confirma la reducción del presupuesto. Este disque nos ha entregado Economía y Finanzas. ¿Cuándo? El día 25 de julio que yo he estado. Y esto es lo que arroja el recorte de presupuesto, con el 53% del recorte de presupuesto del vaso de leche general a nivel nacional. Después de más de 2 horas de caminata, el corazón de Miraflores se ve invadido por la energía de estas madres, quienes finalmente consiguieron su objetivo. Un grupo de ellas, 20 en total, fue recibida por el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo. Y esta noche el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, aseguró que el programa del vaso de leche no sufrirá ningún recorte. Fue luego de reunirse con varias dirigentes de dicho programa luego de la marcha. Otro de los acuerdos fue que todos los beneficiarios sean empadronados con el fin de aumentar la transparencia. Este compromiso quedó plasmado en un acta firmada al término de esta reunión. Y en otras